de cuando podamos tener el balón, poder disfrutar de él y tener el balón para atacar o dominar o llevar esa iniciativa a través del balón y los espacios para poder hacerle daño a un rival que tiene menos deficiencias o es más, menos vulnerable que otros equipos, pero como todos tenemos el control de lo que hemos analizado del rival, sabemos dónde pueden estar sus puntos débiles, intentaremos ahí atacarlos y sobre todo que ellos, donde son fuertes, que no nos sorprendan. Y como digo, va a ser muy importante el dominio y el control de las áreas, porque ahí es donde se va a marcar la diferencia. Y a partir de eso, la mentalidad de crecer en el partido, ya más allá de si nos ponemos por delante o estamos por debajo del marcador, seguir compitiendo bien, seguir llevando el partido hacia donde queremos llevarlo para tener nuestras opciones. Atendemos a lo que hemos visto de River, sobre todo el mes de marzo, final de febrero y marzo. Ha sido un equipo que ha mantenido una estructura, que ha mantenido un bloque, que siempre han propuesto jugar de una manera muy parecida como locales o como visitantes. Es cierto que este contexto probablemente les va a condicionar un poco su plan de partido, o lo que entendemos. Y a partir de ahí nosotros queremos hacer un partido muy intenso, donde queremos llevar al límite al rival en los esfuerzos, porque eso sabemos que nos puede dar una ventaja de cara al partido.